Jordan, pues preguntarte, ¿cómo te has sentido tú en este torneo? Los minutos que se te han dado los has sabido aprovechar muy bien. ¿Y cómo ves el cierre del torneo? Ya están en lo último y viene un partido importante contra Juárez. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Primeramente bien, creo que lo he venido trabajando personalmente todos los días, ya las oportunidades están ahí, hay que aprovecharlas siempre. Y se viene un gran cierre que creo que también lo hemos venido trabajando y ahora a trabajar mucho más concentrado para el gran cierre que vamos a tener. Héctor Tenillo, adelante. Gracias, Alex. Buenas tardes, Jordan. Saludos para todos. ¿Cuál es la sensación del equipo después de que entran en una fase determinante en el torneo con 5 partidos consecutivos logrando la victoria y además colgando el cero cuando se les cuestiona mucho el tema del funcionamiento? Jordan, de que si gusta, que si son espectaculares o no, los números hablan por sí solos de una efectividad muy importante de cara a la. Hola, ¿qué tal, Héctor? Pues sí, todos los partidos primeramente no van a ser iguales. Como te digo, nosotros lo hemos venido trabajando, hemos venido a estar cada vez más concentrado, cada vez más metido a lo que nos está pidiendo el Tuca. Creo que nada es casualidad de lo que hemos hecho, ahí está el resultado ahora. Y como ya lo dije, esto es trabajo, trabajo y a seguir trabajando para no perder esa concentración y seguir a sí mismo. Vladimir, adelante. Gracias, Alex. Hola, Jordan. ¿Cómo estás, Vladimir, de TUDN? Al principio del torneo, Cruz Azul arrancó como el favorito de este Guardianes al título. Se le veía como el principal candidato. Después, vamos, ahora en este cierre de torneo, por la racha que comentaba mi compañero, parece que todo ese discurso cambia hacia ustedes y hoy son vistos como los candidatos serios al título. ¿Ustedes aceptan esa etiqueta de candidatos serios al título, Jordan? Es que para eso estamos aquí, ¿no? Para darle títulos a la institución, estamos para grandes cosas, tenemos un gran plantel y como dice por ahí que las cosas no es como inicia, sino como termina, ahora se nos está dando a nosotros, pero como te digo, no es nada casualidad, ¿no? Venimos trabajando fuerte, venimos trabajando muy bien, el grupo está feliz, pero a la misma vez comprometido con el trabajo. Y como te digo, no es casualidad y seguir trabajando para lo que se viene. Roberto Flores, adelante. Gracias, Alex. Buenas tardes. Jordan, Roberto Flores de Multimedios, preguntarte, ¿cuál ha sido la clave? El otro día decía Rafael Carioca que hubo una charla o una platicada entre ustedes antes del partido contra León, que por ahí pudo mover muchas cosas, pero en lo futbolístico, en el trabajo del día a día, ¿cuál ha sido la clave para que Tigres viva hoy este momento y que a 3 jornadas de terminar el torneo ya esté dentro de los primeros cuatro? Sí, creo que esa charla nos ayudó bastante porque nadie se quedó callado, todos dijimos lo que sentíamos, lo que creíamos que nos iba a ayudar y creo que a partir de esa charla hemos evolucionado mucho, claro que también se ve el trabajo del Tuca ahí y bueno, ahora a seguir trabajando, ya todo está, todo como que nos desahogamos ese momento, lo dijimos todo y ahora, como te digo, no es casualidad, ahora estamos ahí, solamente hay que seguir trabajando para seguir estando ahí arriba y como dije, no todos los partidos van a ser lo mismo, pero siempre tenemos que estar concentrados para sacar los 3 puntos. Ahora vamos a tener un gran partido también aquí en casa y no subestimar al rival, sino que hacer nuestro trabajo y para seguir ahí en la parte alta. Alejandro Aguirre, adelante. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás, Jordan? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Jordan, en la opinión del medio futbolístico nacional, existe por ahí la creencia de que cuando Tigres, o si Tigres se propone, prácticamente no hay rival. Cuando Tigres se propone, cuando Tigres va al frente, cuando Tigres se pone serio, no hay quien pueda contenderle. A ustedes, en el interior del equipo, ¿sí sienten esto, Jordan? ¿Sienten esta amplia superioridad por parte del plantel de Tigres para con el resto de los equipos?
Como te digo, no hay que subestimar a nadie. Sabemos que tenemos un gran plantel. Sabemos que cuando estamos todos compactos podemos hacer un gran partido y sacarlo adelante. Pero como te dije hace rato, que no todos los partidos son lo mismo. Hay equipos que te atacan por en medio, hay equipos que te atacan por los costados y te tiran centro. Y todos son táctica, estrategia, y pues también tenemos que estar concentrados y tener cuidado del rival, porque también juega, y nosotros pues también tenemos que saber cómo defendernos y al momento también hacerles daño a ellos. Últimas dos preguntas, Juan Carlos Jiménez. Gracias, Alex. Un saludo para todos. Buenas tardes, Jordan. Juan Carlos Jiménez, del periódico Cancha. Quería preguntarte, Jordan, si Ricardo Ferretti les ha comentado algo sobre esta racha que llevan ustedes de muchos partidos sin recibir gol, porque sabemos siempre que a Ricardo Ferretti le gusta esta solidez que dan sus equipos, y es algo que me imagino se ve, puede tenerlo contento. No sé cómo, ¿qué les ha dicho a ustedes? No, él no ha dicho nada, pero me imagino que también ha de estar feliz como nosotros, que no hemos recibido gol. Pero como te digo, este es el trabajo de todos nosotros, que también venimos haciendo toda la semana, y se ve reflejado ahí el fin de semana, y creo que eso nos tiene contento a todos, pero eso ya está ahí. Hay que seguir trabajando para seguir manteniendo el arco a cero y seguir marcando. Gracias. Última pregunta, Jorge Rosales. ¿Qué tal, Jordan? Buenas tardes. Volviendo un poco al tema de Cruz Azul y el inicio que tuvieron, ¿por ahí sientes que es mejor cómo lo está manejando Tigres en este cierre de torneo, de llegar mejor embalado al cierre para clasificar a la liguilla, y no como Cruz Azul por ahí que tuvieron un buen inicio pero se han estado cayendo? Nosotros estamos primeramente pensando en nosotros, queremos primero pensar en el partido del fin de semana. Y así, ¿no? Cada partido creo que hay que planearlo, que estudiarlo y que jugarlo, y después ya pensar en el siguiente partido también. Creo que estamos trabajando muy bien ahora, esperamos sacar estos 3 puntos aquí en casa para seguir ahí y después ya cerrar, como te digo, de la mejor manera, porque lo estamos haciendo bien. Muchas gracias, señores, gracias por su tiempo, gracias, Jordan.